yo me gozo y me siento feliz en el Señor. Y saludo a los pastores Cubías y a la iglesia, alabado sea Dios, Pan de Vida número 2, porque 10 años de aniversario es motivo de celebración. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Alabado sea Dios. Vive Jesús. Para no tenerlos así sentados, vamos a estar puestos de pie un momento, gloria a Dios, para la lectura de la palabra. Alabado sea Dios. Me gustó también el tema. Me gustan las palabras que yo escuché aquí. Y quise también utilizar ese pasaje como el texto base del sermón de esta noche. Alabado sea Dios. Y es posible que muchas de las cosas que yo diga esta noche ya se dijeron anoche. Yo no sé quién predicó anoche y mucho menos estaba pendiente de lo que dijo. Yo solamente quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Así que le voy a pedir, vamos a abrir nuestras Biblias en ese pasaje. Vamos a leer un poco la palabra de Dios. Así que téngame paciencia porque quiero leer el contexto de lo que Dios nos dice en ese pasaje. Así que abramos nuestra Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 8. Alabado sea Dios. Vive Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gloria al que vive. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí, ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me detengas, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y
Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Señor, añada bendición a su palabra. Alabado sea Dios. Yo quiero que usted me acompañe, me lleve en oración delante de la presencia de Dios en esta hora. Padre, venimos delante de ti, Señor, confiando en tu palabra, confiando en tu espíritu, confiando, Señor, en tu obra. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de estar en este medio, Dios mío, para traer tu palabra. En este momento me pongo en tus manos, me humillo delante de ti, te pido, Señor, derrama tu unción sobre este tu siervo, Dios mío. Que todos aquí, empezando por mi persona, recibamos esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Oro por los pastores Cubillas, oro por la iglesia Pan de Vida número 2, oro por cada visita que está aquí, Señor, que tú ministres, Espíritu Santo, a nuestras vidas, que salgamos de aquí, Señor, Padre Santo, tocados, transformados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si toma asiento? Pero no deje de alabar ni de bendecir el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice, Dios. Alabado sea Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su bondad por las generaciones. Alabado sea Dios. Una vez más quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero también, alabado sea Dios, felicitar a esta iglesia juntamente con los pastores Cubillas por este aniversario. Yo creo que hay que siempre celebrar aniversario. La celebración de un aniversario es un cántico de victoria. 10 años, pastor, se dicen fáciles, pero 10 años es el cúmulo de experiencias vividas, algunas agradables y otras no tan agradables, pero que a través del tiempo nos hace crecer y nos hace madurar y nos hace entender que en las buenas y en las malas Dios todavía está con nosotros. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. A través de los años Dios nos enseña que lo importante para Él no es la cantidad, sino la fidelidad. Alabado sea Dios. A veces tratamos de admirar a aquellos que tienen grandes multitudes y grandes iglesias y grandes congregaciones. En mi caso en particular, la mía no es grande, alabado sea Dios. Pero Dios me llevó a entender que no me deje llevar por la cantidad, sino que le sea fiel. Alabado sea Dios. Y lo que Dios va a demandar de cada uno de nosotros es cuán fieles fuimos al talento que Dios nos ha dado para devolverle a Dios conforme lo que Él nos ha encomendado. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. Es importante, hermanos, que cuando uno celebra un aniversario, uno se detenga a meditar y a reflexionar. Mirar hacia atrás para ver todo lo que hemos recorrido, lo que hemos aprendido. Como el pastor decía hace unos momentos, al principio no era así. Y han pasado muchas cosas, alabado sea Dios. Pero lo que es de Dios permanece a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga, a pesar de la posición del enemigo. Cuando Dios está con uno, alabado sea Dios, uno puede declarar victoria. Alabado sea Dios. Mi alma bendice a Dios. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Te adoramos, Dios. Y con el tiempo se adquiere madurez, se adquiere experiencia y se aprende a hacer muchas veces las cosas de una manera distinta. Dios, a través del Espíritu Santo, me ha corregido a mí por años
haciendo las cosas de una o de otra manera, hasta que Dios mismo me ha confrontado y he aprendido y me he humillado delante de Dios y dice, ok, Señor, gracias, porque he aprendido acerca de eso. Pero en esta noche yo quiero reflexionar brevemente. Yo no soy predicador extenso. Yo sé que todos los predicadores dicen eso, pero yo no soy extenso, alabado sea Dios. Y quiero reflexionar precisamente en el lema que se escogió para esta celebración. Luego que ella llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió, o sea, se agarró de sus pies. Alabado sea Dios, mi alma te bendice. Y yo creo que allí y en el contexto de ese pasaje que leímos, Dios tiene algunas cosas que nos quiere mencionar y señalar. Alabado sea Dios. Y hay una de las cosas que debemos entender algo. Cada uno de nosotros debemos provocar una bendición. Mi alma te bendice. Muchas veces la palabra provocar tiene una connotación negativa, porque se utiliza para, por ejemplo, para estimular algo negativo. Por ejemplo, cuando dos partes están en conflicto, el que provoca la guerra, el que provoca la pelea es alguien que tiene una enemistad o que tiene una animosidad contra la otra parte. Pero también hay una connotación positiva dentro de provocar. Provocar es precisamente estimular para que algo suceda, para que algo venga, para que algo ocurra, alabado sea Dios. Y cuando se trata de Dios, hermano, usted y yo tenemos que comenzar a provocar una bendición. Y para provocar una bendición, uno tiene que alabar a Dios, tiene que buscar a Dios, tiene que dejar a un lado las cosas que muchas veces me acontecen y decirle, yo voy a la iglesia porque voy a provocar que Dios me bendiga, mi alma te bendice. Y provocar significa que tú tomas la iniciativa. Y esta mujer, si usó algo, fue que ella provocó una bendición de Dios. Mi alma te bendice, Dios. En este pasaje encontramos a esta mujer, alabado sea Dios, que me llama la atención. ¿Sabe por qué? Una de las cosas que me llama la atención de esta mujer es que no se menciona su nombre. No se menciona el nombre, solamente se le conoce como la tsunamita. Porque ella venía de una región que se llamaba Sunem. Pero ella no es la única mujer en las escrituras cuyo nombre no se menciona. Hay otras mujeres que no se mencionan por nombre. Por ejemplo, encontramos la mujer del flujo de sangre. Encontramos la mujer sirofenicia. Encontramos la mujer samaritana. Ninguno de nosotros sabe el nombre de ninguna de estas mujeres, pero Dios quiso inspirar el relato bíblico para que nosotros entendiéramos que aunque no se mencione tu nombre, lo que importa es tu fe, lo que importa es a quien tú le crees, lo que importa es la hazaña que tú vas a hacer, porque tú eres un hombre o una mujer de Dios. A veces estamos esperando que conozcan el nombre, que lo inscriban, que lo impriman, que lo mencionen. Oh, no es importante el nombre más importante es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y en segundo lugar, lo único que yo quiero de mi nombre es que esté en el libro de la vida. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. Oh, gloria a Dios. Porque un día Él me llamará a su presencia. Y cuando ese día llegue, yo quiero que Él me diga, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi alma te alaba, Dios. Oh, glorificado sea Dios. Esta mujer solamente se le conoce como la tsunamita. Oh, pero aunque no se mencione su nombre, su ejemplo queda plasmado. Mi alma te bendice, mi alma te alaba. Alabado sea Dios, glorificado sea el que vive por los siglos de los siglos. Pero esta mujer hace algo que llama mi atención. Hay dos cosas en este pasaje que llaman mi atención de esta mujer. En primer lugar es discernimiento. Discernimiento no es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es el sentido común. Hay gente que no le sirve al Señor y ellos saben lo que es malo y lo que es bueno. Discernimiento espiritual, alabado sea Dios, es conocer cuando algo es de Dios o cuando alguien es de Dios. Discernimiento espiritual es saber escoger entre todo lo bueno, lo mejor.
Discernimiento espiritual es saber cuando lo que se está moviendo es el Espíritu de Dios o no es el Espíritu de Dios. Ahora, esta mujer, la Biblia dice que era una mujer importante, pero ella discernió que el hombre que pasaba por su casa no era un hombre cualquiera, era un hombre de Dios. Alabado sea Dios. Si hay algo que la gente necesita hoy en día es conocer hombres y mujeres de Dios, hombres que, alabado sea Dios, mujeres que no se venden ante nada, sino que le creen a Dios, que aunque no me saluden, no me feliciten, pero nunca podrán señalarme, porque yo vivo para Dios, porque yo sirvo a Dios. Alabado sea Dios. Glorificado sea Dios. Así que si hay algo, hermano, no te dejes simplemente mover por todo lo que hablen de Dios, por todas las cosas que aparentan como que son de Dios. Pide dirección del Espíritu y entenderás que muchas cosas que parecen buenas, alabado sea Dios, no son todas ellas las que Dios quiere para ti. Discierne lo que Dios tiene para ti. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. A veces en ese discernimiento sabrás que tendrás que esperar, alabado sea Dios, porque lo que Dios tiene, no sé por qué digo esto, pero lo que Dios tiene para ti es bueno y es grande. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. Lo segundo de esta mujer es que ella toma la iniciativa y es ella la que le habla a su marido. Y en el pasaje dice la escritura que ella le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esta dama muestra un gesto de generosidad. Mi hermano, cuando el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, hay generosidad. Alabado sea Dios. Cuando el amor de Dios está derramado en el corazón tuyo, Dios pone en ti un deseo de hacer cosas. Yo me gozaba con el varón que hace un momento decía: nosotros vamos y buscamos a los hombres y todo lo demás, porque eso significa el amor de Dios cuando se derrama. Oh, yo no me puedo quedar tranquilo, yo tengo que hacer algo, pastor. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que visitar? ¿A quién hay que hablarle? ¿A dónde hay que ir? Alabado sea Dios. Eso lo hace el amor de Dios. El Dios es el que construye tu corazón. A veces te tocará llegar al templo y limpiaste y arreglaste y nadie te felicitó, nadie te saludó, nadie te lo agradeció. Oh, pero tú no lo haces para que te agradezca, ni te felicite, ni te salude. Tú lo haces porque hay algo que Dios puso en ti. Alabado sea Dios. Eso Dios lo puso en ti y tú tienes que llegar a hacer lo que Dios está llamando que tú hagas. Bendigo el nombre del Señor. Nadie le había pedido a esta mujer. Este hombre solamente pasaba por la casa, pero ella dice: no, este es un hombre de Dios y yo no me quiero quedar cruzada de brazos. Yo creo que podemos hacer algo para que este hombre, que todos los días de reposo o días de luna nueva va a adorar a Dios, que por lo menos llegue, haga una parada, se quede aquí, tenga un lugar donde descansar. Nosotros le preparemos comida. Alabado sea Dios. Hermano, no te detengas cuando Dios pone algo en tu corazón generosamente. A lo mejor tú dirás: pero ese, él no se lo merece, pero ella me hizo tal cosa, pero yo me acuerdo de esto. Pero olvida todo eso y aprende a decirle: Señor, alabado sea, yo voy a hacer lo que tú pones en mi corazón. Yo voy a dar allí aquello que a lo mejor nadie me lo ha pedido, pero tú lo has puesto en mi corazón. Un corazón generoso siempre cosechará generosamente. Mi alma te bendice. Así que esta mujer habla con su esposo y le dice: alabado sea Dios, construyamos algo. Esta no era una mujer simple, era una mujer importante. El relato bíblico que ella dice, una tsunamita, una mujer importante. Y no solamente importante, sino que además era una mujer de recursos. Al punto que, como agradecimiento, el profeta Eliseo trata de decirle: bueno, tú has estado solícita con nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tú quieres que haga? ¿Con quién hablo? ¿Dónde quieres que hable? ¿Con el general del ejército? ¿Quieres que hable con alguien para agradecerte lo que tú has hecho por nosotros? Me llama la atención la respuesta de esta mujer.
ella dice, yo habito en medio de mi pueblo. Una respuesta sencilla. Otras versiones dicen que esa expresión se traduce, mi pueblo me cuida. Ella no hacía las cosas por interés. El aposento que ella preparó para él no era porque quería algo a cambio. Simple y sencillamente le nació en su corazón. Y ella le dice, no, yo estoy bien, tranquilo, yo no necesito nada. Oh, gloria a Dios, mi alma. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces de creyentes que se sienten infelices? Que obviamente no los hay aquí. Están allá donde yo pastoreo. Son gente que solamente se ponen a pensar en lo que no tienen. Me hace falta esto, me hace falta aquello. Si yo tuviera esto, si yo pudiera ganar más, si yo pudiera trabajar acá y allá. Pero el hombre y la mujer de Dios que está contento le da gracias a Dios por lo que tiene. No se está fijando a quién le tocó esto y lo otro. Yo le doy gracias a Dios por lo que tengo. A lo mejor, alabado sea Dios, no es lo mejor que otro tiene, pero lo que yo tengo viene de lo alto. Él es el que me sustenta, Él es el que me sostiene. Alabado sea Dios, mi alma te bendice. Y eso es importante que nosotros lo desarrollemos como cristianos. Darle gracias a Dios por lo que tú tienes, tu esposo, tu esposa, tú tienes tus hijos, tienes trabajo, tienes un lugar donde vivir. Dale gracias a Dios. Dios te llevará a otro lugar, a otro nivel, a otra estatura. Pero dale gracias a Dios en este nivel en donde tú estás. No quiero decir con esto que seas conformista. Uno tiene siempre que aspirar a crecer. Señor, llévame más cerca de ti. Pero no soy ambicioso. Acepto y recibo y agradezco por lo que Dios me da. Alabado sea Dios, mi alma te bendice. Así que el profeta no sabe ni cómo le agradezco, cómo le doy las gracias, qué hago para darle a ella en recompensa lo que ella ha hecho por mí. Se le acerca entonces el criado Giesi y le dice, ella no tiene hijo y el esposo ya es anciano. Alabado sea Dios, mi alma te bendice, glorificado sea Dios. Y el profeta, a quien Dios usa de una manera milagrosa a través de toda su vida, un hombre de Dios que fue llamado porque Dios ya lo había escogido, gloria a Dios. Hay ocasiones en donde tú crees que lo que sucede en tu vida es coincidencia, pero antes de que tú te des cuenta, ya Dios te había escogido. Cuando Elías ya no quería seguir y se metió en una cueva, Dios habló con él y Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Alabado sea Dios. Y Elías, tratando de excusarse, dice, yo sentí vivo celo por ti porque han matado a tus profetas y solamente yo he quedado. Alabado sea Dios. Y Dios hace que Elías se pare en la entrada de la cueva. Alabado sea Dios. Y Dios hace maravillas. Y alabado sea Dios, vino un viento recio, vino un fuego, vino un terremoto. Alabado sea Dios, pero Elías era un hombre de visión y Elías se dio cuenta que en esas manifestaciones, alabado sea Dios, no estaba Dios, pero solamente vino un silbo apacible. La Biblia dice que Elías se cubrió el rostro y entendió que en ese silbo apacible, alabado sea Dios, estaba moviéndose a la presencia de Dios. Tú debes entender, hermano, que no solamente son las grandes manifestaciones, a veces hay momentos de calma y de quietud en donde se mueve la presencia de Dios. Y a pesar de que Dios le manifestó su presencia a Elías, ¿sabe qué hizo Elías? Volvió a meterse a las cuevas. Oh, gloria. Hay gente que Dios quiere sacarlo de la cueva, pero ellos se sienten mejor en la cueva. Quiero llegar a este punto. Llega un momento en donde Dios le dice, ¿sabe qué? Ya tu ministerio terminó. Ya tú no quieres encontrar. Mire, hermano, esto es algo que uno de verdad medita. Ojalá mi fe siempre sea renovada. Que yo nunca llegue al punto en donde ya yo no tenga esperanza. Alabado sea Dios. Cuando uno tiene comunión con Dios, Dios renueva tu fe.
no permita que las manifestaciones, ni los ataques del enemigo, ni de aquellos, ni las amenazas te detengan, alabado sea Dios. Pastor, no permita que lo que a veces usted ve, que como que las cosas no están bien, oh gloria a Dios, no te deje llevar por eso, porque aún en medio de lo que tú estás pasando, Dios está contigo, alabado sea Dios, y tu postrer estado será mayor que tu primer estado. Tú tienes que darle gloria a Dios. Cuando ya Dios no va a trabajar más con Elías, ¿sabe lo que Dios le dice? Unge a Eliseo, porque él va a ser profeta en lugar tuyo. Eliseo ni siquiera estaba consciente de que Dios lo estaba viendo. Y cuando Elías va donde Eliseo, lo que hace Elías es, lo único que le hace es, le tira el manto. Eliseo entendía qué significaba cuando le tiraban el manto a uno. Tú sigues, oh gloria a Dios, mi alma te bendice. Y Eliseo lo único que dice, pero yo estoy aquí ocupado con 12 yuntas de bueyes trabajando y todo lo demás. Es que ya Dios ve tu corazón, Dios sabe lo que estás haciendo, Dios sabe que te está manteniendo fiel. Y Dios dice, yo te voy a usar, alabado. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero Dios dice, yo te voy a usar, yo soy el que te voy a levantar. Vas a ver mi poder, vas a ver que yo me muevo en medio de tu ministerio. Mi alma te bendice Dios. Oh, gloria a Dios. Así que Eliseo es un profeta que no solamente es el sucesor de Elías, pero que él pidió algo y Dios se lo concedió. Era un hombre verdaderamente atrevido. Elías le dijo, ¿qué? Pide lo que tú quieres antes que Dios me lleve. Y Eliseo le dice, de la unción que tú tienes, yo quiero el doble. Aleluya, aleluya. Y le dice, cosa difícil has pedido. Oh, gloria a Dios. La gente sabía que Elías era un profeta ungido, pero ahora viene un sucesor que él quiere no solamente esa unción, sino la quiere en porción doble. Oh, gloria. Yo no sé, hermano, cuánto tú estás dispuesto a luchar por tu milagro. Yo no sé si tú eres de lo que te rinde fácilmente, de lo que apenas cuando ves que las cosas no están saliendo, ya te rindes y dices, no, yo no creo que va a pasar, alabado sea Dios. Elías le dice a Eliseo, si tú me vieres cuando yo fuere tomado, entonces lo recibirás. Yo no quiero entrar en todos esos relatos, pero si usted conoce el libro de Primera de Reyes y Segundo de Reyes, usted se va a dar cuenta de cómo le dijeron, tú sabes que Dios va a llevar a tu Señor hoy. Y él le dice, calla, nunca te dejes distraer por los comentarios ni los rumores. Enfócate en lo que Dios tiene, enfócate en lo que tú quieres, alabado sea Dios. Y va por otro lado y dice, oh, Dios se va a llevar a Elías hoy, calla. Y estoy buscando una bendición, alabado sea Dios. Así que Eliseo llega a este punto y Eliseo es un hombre usado por Dios. Así que basando en esa unción, Eliseo le dice a esta tsunamita, el año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. En otras palabras, el año que viene vas a ver tu milagro. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Bueno, yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando de Dios. Yo no sé cuál es la petición, el anhelo de tu corazón, pero yo creo que cada uno de nosotros aquí tenemos una petición, que anhelamos ver ese milagro, anhelamos ver esa respuesta de Dios, anhelamos ver que Dios haga una intervención sobrenatural en nuestras vidas para darnos aquello que anhelamos, alabado sea Dios. Pero tú tienes que ser una persona determinada. Oh, gloria a Dios, yo quiero una bendición, alabado sea Dios, y yo quiero que Dios me bendiga, y yo no me quiero quedar aquí, y yo no me quiero quedar en este estado. Yo quiero crecer, yo quiero alcanzar más de Dios, yo quiero buscar más para Dios, yo quiero vivir para Dios. Mi alma te bendice Dios. La Biblia dice en el Salmo 37, versículo 4, hermanos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es, yo lo llamo y esta es mi definición,
disfrutar en cámara lenta. Cuando usted se está deleitando, por ejemplo, comiendo un ice cream, usted no va apurado. Usted quiere saborearlo. Y aunque me digan que soy lento, pero yo me estoy deleitando en lo que estoy comiendo. Cuando usted se deleita en algo, alabado sea Dios, que verdaderamente es agradable, usted solo toma su tiempo. Cuando le sirven un buen plato de su plato favorito, usted se deleita. No hay apuro, no hay ajoro, alabado sea Dios. Lo que Dios está diciendo es: cuando tú vengas a mi presencia, no vengas con prisa, no vengas con apuro, no vengas apurado, alabado sea Dios. Deleítate en mi presencia. Cuando tú vengas a mi presencia, alábame. Cuando tú vengas a mi presencia, echa tus cargas sobre mí. Cuando tú vengas a mi presencia, solamente medita en mí, no en tus problemas, no en tus necesidades. Medita en mí, alabado sea Dios. Y antes que tú pronuncies tus peticiones, yo la voy a contestar. El Señor te dice en esta hora: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mi alma te bendice, Dios. Oh, gloria a Dios. Pero viene un asunto interesante. Mire, hermano, esta parte no nos gusta a nosotros, pero es parte de la vida cristiana. Cuando Dios te bendice con algo, el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos. El trabajo del enemigo es, la Biblia lo dice, Jesús lo dijo en una ocasión: Él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Todo lo que el enemigo quiere hacer es destruir todo lo que tú tienes. Y yo no estoy diciendo esto para asustar a nadie. Esto lo dice la palabra de Dios. Ese es el propósito del enemigo. Dios te bendice y el enemigo lo que quiere es destruirte. El enemigo quiere destruir tu familia, quiere destruir tu salud, quiere destruir tu finanza, quiere destruir tus hijos, quiere destruir tu hogar, quiere destruir. ¿Y por qué no lo ha hecho, pastor? Simple y sencillamente porque cuando tú le sirves a Dios, Dios te cubre. Oh, gloria a Dios. El enemigo quería destruir a Job y no podía. En una ocasión, el mismo Dios es el que entabla la conversación. Yo no entiendo por qué todavía en aquel entonces el diablo se subía hasta la presencia de Dios. Pero hay una conversación entre Dios y Job. Y Dios mismo le dice: no te has fijado en mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo contesta: ah, ¿cómo no te va a servir? Si tú lo tienes cubierto y yo no lo puedo tocar. Oh, gloria a Dios. Lo que quiero decir, hermano, es cuando tú le sirves a Dios, Dios te cubre. El diablo quiere destruirte a ti y los tuyos, pero cuando tú le eres fiel a Dios, Dios cubre lo tuyo. Alabado sea Dios. Dios te protege. Alabado sea Dios. El diablo tratará de dar la vuelta y dice: no lo puedo tocar porque hay una protección, hay una cubierta de arriba, alabado sea Dios, que me impide poder hacerle algo. Oh, gloria a Dios, pero Dios sabe hasta dónde le da cuerda. Me llama la atención que Dios le dice: destruye lo que él tiene, y solo porque Dios le da permiso, pero no lo toque. ¿Sabe lo que es eso? Que el mismo diablo viene a destruir todo, pero tiene que poner un alto, porque Dios no me ha permitido tocarlo. Cuando ya destruye a sus hijos, la hacienda, el ganado, todo, todavía se presenta delante de Dios y todavía le pide: oh, yo estoy seguro que si tú me permites que yo lo enferme, él va a blasfemar contra ti en tu misma cara. Y Dios le da permiso, pero dice: no toques su alma. ¿Usted sabe qué es eso? El diablo tiene que venir a atacar, pero tiene que cuidarlo, porque Dios no le dio permiso de que tocara su alma. Alabado sea Dios. El diablo no puede hacer más allá de lo que Dios no le permite. Yo digo esto, hermano, porque hay que desenmascarar al diablo. A veces hay creyentes que están temerosos de que el diablo me está persiguiendo. El diablo esto. Mire, hermano, tú estás en las manos de Dios. Tu milagro viene de Dios. El diablo querrá destruir y hacer muchas cosas, pero cuando tú estás con Dios, Dios te guarda, Dios te protege. Séle fiel a Dios, que Dios sabe lo que Él tiene para ti. Mi alma te bendice. Oh, glorificado sea Dios. El diablo viene a querer destruir todo lo que tú tienes.
cada uno de nosotros aquí tenemos peticiones. Yo estoy seguro que hay personas que están pidiendo aquí por sus hijos, por sus esposas, sus esposos, por algún familiar enfermo. Y a veces te faltan las fuerzas para seguir adelante. A veces tú sientes como que mientras más oro, como que las cosas se complican más, no te rindas. En esta noche, si hay algo que yo te quiero decir, no te rindas, aunque tú creas que tu milagro está difícil, no te rindas. Alabado sea Dios. Aunque tú creas que es imposible, aunque mientras más tú oras, como que menos las cosas suceden, no te rindas, mi hermano, mi hermana, no te rindas. Alabado sea Dios. Tú tienes que aprender, alabado sea Dios, que hay un lugar en donde Dios se va a glorificar, y en ese lugar va a ser el lugar en donde Dios te va a dar el milagro que tú estás esperando. ¿Sabe? Se cumplió la palabra del profeta. Al año siguiente, para el tiempo que el profeta le había dado o le había dicho, Dios la bendijo con el hijo que el profeta había mencionado. Y la Biblia dice que el niño creció, porque cuando Dios te da algo es para que crezca, y cuando Dios te da algo es para que tú lo guardes. Y el crecimiento lo da Dios en la medida que Dios quiere. Pastor, hace un momento usted decía una palabra con la que yo me relaciono. Nosotros los pastores nos duele. Y a mí me pasa lo mismo, pastor. A veces llegan unos, otros se van. Después de la pandemia, unos desaparecieron. Pero una vez, años atrás, tuve la iglesia un predicador que me dijo, así te dice el Señor, y perdone el ejemplo, pero así fue como lo entendí: esto es como una guagua, tú manéjala, algunos se suben y otros se bajan, tú sigue manejando. Alabado sea Dios. Nosotros no podemos retener a las personas, ni las mantenemos, ni nada. Lo único que tenemos que hacerle, pastor, es fiel a Dios. Él va a montar en la guagua que manejamos a los que Él quiere. Él va a mantenerlos allí, alabado sea Dios, como Él quiere. Nosotros solamente seguimos adelante en lo que Dios nos ha llamado. El niño creció, alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Un día, dice las Escrituras, estaba el niño con su padre y con los segadores. Me imagino que estaban recogiendo los frutos de la cosecha. Y de momento el niño dijo, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! ¿Sabe lo que es el papá? Lo que hace todo buen padre, llévalo donde su mamá. No sé si me hago entender, pero permítame decirlo de esta manera. A veces hay hogares en donde el papá llega del trabajo, los niños han hecho un reguero, este rompió algo, el otro dejó caer algo, el otro está pintando las paredes, el papá llega, encuentra todo ese desorden, y en lugar de él llamarle la atención a ellos y poner orden, lo primero que dice es, ¿dónde está tu mamá? Alabado sea Dios. Recurren donde la mamá, cuando no saben qué hacer. Así que el papá ve al niño, simple y sencillamente tiene un dolor de cabeza, él no sabe qué hacer, y llévenselo donde su mamá. Alabado sea Dios. Y la mamá lo toma. El niño es su milagro. Y ella lo tiene sobre las rodillas. Lo acaricia. Alabado sea Dios. Y en sus rodillas se le muere. Oh, gloria a Dios. Hay ocasiones en donde las cosas que tú dices, yo creo que esto me lo dio Dios, como que en el momento se marchita, fallece, se desvanece. Alabado sea Dios. ¿Qué tú haces? Allí es donde se necesita un hombre y una mujer de fe. ¿Sabe? La fe no se aprende en los institutos bíblicos. Y yo con esto no estoy criticando a los institutos bíblicos. Yo fui maestro de uno de ellos. La fe no se aprende en los libros de teología. Y yo leo y estudio libros de teología. La fe se desarrolla en las pruebas. La fe se desarrolla en las tribulaciones. La fe se desarrolla en medio de las tormentas. Alabado sea Dios. Cuando se levanta tormenta a tu vida,
Es algo que Dios quiere demostrarte que tú no sabías. Los discípulos no sabían que Jesús podía caminar sobre el mar a menos que se levantara una tormenta. En medio de esa tormenta y en medio del miedo, ellos pudieron conocer que el que ellos conocían, que sanaba a los enfermos, que echaba fuera demonios, también podía caminar en medio de una tormenta y llegar hasta donde tú estás para decirte: yo soy tu milagro. Alabado sea Dios. Esta tormenta no te va a destruir. Esta tormenta no va a hundir tu barca. Esta tormenta no va a acabar con tu vida. Yo soy tu milagro. Y cuando yo vengo a ti, no hay tormenta que me impida que yo pueda llegar hasta donde tú estás. Oh, glorificado sea Dios. Mi alma te bendice. Esta mujer tenía su milagro, pero llegó el momento de la tormenta. En el momento de la tormenta se le muere el milagro que Dios le había dado. Oh, mi alma te glorifica, Dios. ¿Sabe qué? Cualquiera en un estado normal lo que comienza es a llorar y a lamentarse. Yo me imagino que ella, cualquier otra mujer, diría: ¿y ahora qué le digo al papá? ¿Y ahora qué le digo esto? Y lo otro que normalmente se haría en estos casos: bueno, tenemos que hacer los arreglos para el funeral. Pero esta mujer dice: un momento, esto no termina aquí. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si aquí hay personas que están dispuestas a decirle al diablo: tú crees que tú ganaste, pero esto no termina aquí. Yo tengo un Dios más grande, un Dios que es más grande que la tormenta, un Dios que es más grande que las montañas, un Dios que es más grande que todo. Alabado sea, esto no termina aquí. Mi alma te bendice. Mira, si hay algo que va a desarrollar la tormenta y los problemas en tu vida, es hacerte un hombre o una mujer de carácter, de firmeza, de determinación, de hacer de ti un guerrero, una guerrera de Dios. Alabado sea Dios. Y determinar: esto no se termina aquí. Oh, mi familia es mía, mi hogar es mío, mi trabajo es mío, la finanza que Dios me ha dado, todo eso lo voy a guerrear en oración. Pero el diablo no va a quitarme nada de lo que Dios me ha dado. Eso es lo que se necesita hoy en día: hombres y mujeres que le crean a Dios, que le crean a Dios para su milagro, que le crean que Dios puede hacer todas las cosas que Él ha dicho. Alma te bendice, Dios. Y me llama la atención algo: esta mujer no hace planes de funerales, no hace planes para enterrar al niño. Los planes que ella hace es: manda un aviso al esposo y le dice: mándame un criado con una de las asnas para yo ir corriendo a donde el varón de Dios y venir pronto. El mensaje que ella le da no es: el hijo se nos murió, no sé qué pasó. Ella sabe que su hijo se murió. Ella lo toma y lo pone en el aposento. Y el marido le manda a preguntar: ¿pero para qué tú vas a molestar al varón de Dios si hoy no es día de reposo, ni es luna nueva? ¿Y sabe lo que ella le contesta? Una sola palabra: paz. Oh, gloria a Dios. Usted tiene que aprender a confesar lo que usted quiere en el corazón. Usted tiene que aprender a confesar, alabado sea Dios, lo que yo deseo y lo que yo anhelo. Ni siquiera el papá a ella le va a decir: se nos murió nuestro hijo. Ella sabe una cosa: este milagro yo no me voy a rendir, yo voy a ir donde el varón de Dios. Este varón de Dios, Dios lo usó para darme el milagro y ahora yo tengo problemas, pero esto no se queda así. Él ya fue a enviar donde el varón de Dios. Es una mujer determinada, es una mujer guerrera, es una mujer de fe, alabado sea Dios. Pero algo me llama la atención: no le dice a nadie su problema. A veces hay creyentes que le van contando los problemas a todo el mundo para que le tomen lástima y le hablan. Miren, no todo el mundo tú le puedes contar tu situación. No todo el mundo va a entender por lo que tú estás pasando.
pasando. No, todo el mundo se va a afligir porque tú estás pasando una prueba. Hay gente, y es lamentable decirlo, pero hay gente dentro de la iglesia que se va a alegrar porque no te está yendo bien. A veces Dios te puede dar una revelación, una profecía, alabado sea Dios, y hay gente que le va a caer mal esa profecía, esa revelación, ese sueño que viene de parte de Dios. Hay gente que no le va a agradar. Yo puedo probar por la Biblia. José tuvo un sueño de Dios. Inocentemente lo contó a los hermanos y los hermanos comenzaron a ir en contra de él. Y el sueño era de Dios. Hay profecías que son de Dios, hay sueños que son de Dios, pero tú tienes que saber guardar algunas cosas en tu corazón. Eso es para ti y Dios, alabado sea Dios. Tú lo verás, pero no puedes compartir muchas cosas porque eso, alabado sea Dios, no va a caer bien a otro. Ella no le dice ni al criado, ni al esposo, ni a nadie. Hay alguien a quien ella le va a llevar el problema, alabado sea Dios, al varón de Dios. Cuando tú tengas una situación, ve a la presencia de Dios. Allí enséñala, dice: Señor, esto es lo que me está pasando, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Oh, gloria a Dios. Cuando el varón de Dios la ve, le dice: ¿te va bien? Y ella le dice: sí, me va bien. Y se le había muerto. Gloria a Dios. No era que ella estaba mintiendo, pero era que simple y sencillamente, yo no vengo a hablar con el criado del hombre de Dios, yo no vengo a hablar con el criado que mandó mi esposo, yo no vengo a hablar con nadie, no voy. Es más, le dije al criado: no me detengas en el camino, yo estoy determinada a conseguir lo que he venido a buscar, y no quiero que nada, alabado sea Dios, me distraiga, me entretenga, me desvíe de lo que yo quiero, alabado sea Dios. Cuando tú tienes algo, cuando tú quieres algo de parte de Dios, tienes que determinarte: esto es lo que yo quiero y no voy a permitir que nadie me desvíe del propósito de Dios en mi vida. Yo quiero que Dios haga algo en mi vida. Mi alma te bendice, Dios. Mire, hay lugares que van a ser especiales para ti porque es el lugar de tu milagro. Para otra persona no será nada, para otra persona no significará nada, pero tú tienes que reconocer que hay ciertas circunstancias, ciertos momentos, ciertos lugares en donde Dios hizo algo, alabado sea Dios, que cambió tu vida. Hace unos días yo veía en un medio digital una noticia de mi país. Yo soy de Panamá. Y en esa noticia había una foto que me llamó la atención. Esa foto es un edificio, porque la noticia que estaba narrando tenía lugar el acontecimiento en ese edificio. Y para mí ese edificio es importante. Si yo le enseño la foto, usted no va a ver absolutamente nada atractivo en ese edificio. Su diseño es un diseño raro, pero es la facultad en el colegio donde yo estudié. Cuando yo terminé high school en mi país, yo entré con un deseo en mi corazón. Vengo de un hogar humilde en donde había muchas escaseces. El deseo de mi corazón era llegar al colegio, conseguir una carrera, salir a buscar trabajo y ayudar a mi mamá en la crianza de mis otros hijos, de mis otros hermanos, porque ella es madre soltera. Así que mi deseo era estudiar, conseguir una carrera. Yo no le servía a Dios. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo simple y sencillamente, mi meta, mi determinación, yo quiero ser un profesional y conseguir un buen trabajo para ayudar a mi mamá en la crianza de mis hermanos. Y estudiando la carrera de la cual Dios después me permitió graduarme, una mañana en ese salón de clases, una compañera, otra joven de la del mismo, que estábamos estudiando la misma carrera, compartió una palabra de Dios a mi vida. Yo no entendía el mensaje. Ella hablaba de sacrificio y hablaba de sangre. Para mí esas cosas no tenían sentido. Ahora las tienen, pero yo no entendía nada. Pero al final la escuché más que todo por cortesía. No era que yo estaba totalmente convencido y entendía el mensaje. Y ella al final me dijo:
Algunos de ustedes, porque éramos varios, algunos de ustedes hoy quieren entregarle su corazón a Cristo. Y yo levanté la mano. Habíamos como 10, pero solamente 2 levantamos la mano. Y ella nos tomó de la mano e hicimos una oración, hermana. Yo no entiendo muchas cosas, pero una cosa yo se lo puedo decir. Después de esa oración, algo sucedió en mi vida. Yo sentía como una limpieza interna. Para explicarlo, pastor, es como cuando en un día de verano usted llega de esos días que la temperatura está 99, 100, 101 y llega a casa sudado, la ropa pegajosa, y lo único que usted quiere hacer es meterse debajo de la regadera y tomar agua fresca y limpiarse y luego ponerse ropa limpia. Y cómo usted se siente, ahora sí me siento bien fresco, limpio, ropa seca. Toda esa limpieza, pero yo la sentía por dentro, como que algo, alabado sea, se había ido de mí y algo me había limpiado, alabado sea Dios. Tanto fue que cuando yo hice esa oración, tenía que caminar unos bloques donde quedaba la biblioteca para hacerla, y yo sentía, Dios mío, ¿qué está pasando? El día era como más brillante, el sol brillaba, la brisa, y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo digo, algo cambió. Desde ese día, yo nunca pude volver a ser la misma persona, alabado sea Dios. Y lo que ocurrió, ocurrió en un salón de clase de ese edificio. Allí en ese edificio, Dios cambió mi vida para siempre. Así que cuando yo veía ese edificio, en ese artículo, yo decía, ese fue el lugar de mi milagro. Para otros mirarán el edificio como cualquier cosa, pero allí Dios cambió mi vida. Allí Dios me hizo otra persona. Alabado sea Dios. Y cuando yo llego a mi país, yo quiero llegar ahí. Alabado sea Dios. Para ver el día, el momento, el lugar donde Dios hizo algo en mi vida. Hermano, yo creo que en cada uno de nosotros hay un lugar, hay un momento, hay una circunstancia en donde usted recordará, allí Dios hizo algo en mi vida, allí Dios me cambió, allí Dios hizo un milagro, alabado sea Dios. Eso hay que recordarse, eso hay que celebrarlo, eso hay que glorificar a Dios. Otros no lo glorificarán, pero yo recuerdo, alabado sea Dios, lo que Dios me hizo. Pudiera seguir hablando más cosas, pero recuerdo que dije que no era largo. Y no quiero decepcionarlos. Alabado sea Dios. Dios ha hecho cosas en mi vida que yo no puedo contarlas todas, porque faltaría mi palabra. Y porque yo también creo que cada uno de nosotros tiene experiencias, lo profundo de su corazón, que marcan y han marcado su vida. Para otro no tendrá mucho valor ni mucho significado, pero Dios lo hizo y lo volverá a hacer. Yo quiero concluir diciendo esto. Hermano, yo no sé cuál sea tu petición. Yo no sé cuál sea ese milagro que tú estás esperando. Yo no sé cuál sea ese anhelo que todavía vibre en tu corazón. Y que a veces ha llegado momentos de desánimo y de desaliento, y donde sientes que ya no puedes más y como que Dios no va a contestar. Yo creo que Dios ha puesto en mi corazón esta palabra para decirte a ti en esta noche, no te rindas, todavía Dios tiene la última palabra, no desmayes, no desfallezcas, todavía Dios tiene algo que va a hacer en tu vida. Créele a Dios para un milagro, aunque otros digan una cosa y otra cosa, pon tu mirada en el Señor, de Él viene tu fortaleza. No entierres ese sueño, no entierres ese anhelo, no entierres ese deseo. Como esa tsunamita no enterró al niño, ¿sabe lo que sucedió? En el mismo aposento que ella voluntariamente edificó para ese varón de Dios, en ese mismo aposento llevó a su hijo muerto. Y en ese mismo aposento, alabado sea Dios, llegó el varón de Dios y resucitó aquel milagro. Ella puede decir, ese no es un aposento cualquiera, ese es el aposento, ese es el lugar de mi milagro. Dios hizo algo en ese aposento y Dios lo seguirá haciendo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. Si hay alguien
que necesita la oración, si hay una vida que no conoce al Señor, si hay alguien que dice, pastor, ore por mí, yo estoy esperando un milagro de Dios, yo quiero decirte, aquí el altar está abierto, con gusto yo oraré por ti, pero recuerda una cosa, mi oración junto con la tuya son las oraciones de siervos de Dios, pero simple y sencillamente el milagro viene de Dios. Alabado sea Dios, no es mi mano la que sobre tu cabeza va a ser el milagro, no, en esta hora yo he venido a animarte, a estimularte, créele a Dios, Dios todavía tiene planes contigo, pastor, no temas, no desmayes, Dios todavía tiene planes contigo, Dios lo que ha empezado lo va a prosperar, alabado sea Dios, y lo verás con tus ojos, verás lo que Dios hace, alabado sea Dios, pero es necesario a veces que pasemos por el desierto, porque antes de llegar a la tierra prometida, hay que pasar por el desierto, pero en el desierto Dios te sustenta. Padre, te doy gracias, oh Dios mío, la oportunidad que tú me has concedido de poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Ahora, Dios, yo te pido, Señor, que tú me permitas orar para aquellos que a ti se acercan, porque el que hace el milagro no soy yo, eres tú, Dios mío.